noches. A ver, vamos a empezar a esa mesa que se está sacando fotos. Perfecto. No pasa nada. Ya tenemos micrófono. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Nos reunimos esta noche para una ocasión muy especial. La cuarta edición de los premios empresariales de la Red Emprendedoras de Marbella y nuestra cena de Navidad. ¡Qué orgullo! Quiero en primer lugar dar las gracias a las autoridades que nos acompañan. En este caso, del Ayuntamiento de Marbella, la Delegada de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, doña Isabel Cintado. Gracias. Gracias asimismo a los representantes de otras asociaciones de APIMEM, APIMESPA y AMPREM. Y naturalmente, gracias a todos vosotros, socias e invitados, por querer celebrar esta fecha tan especial como colofón del décimo aniversario de REM. Y por supuesto también, gracias a los patrocinadores. Pero vamos a dar paso ahora a la actual presidenta, doña Miriam Herrera Díaz, que nos dirá una palabra. Un aplauso, por favor, para Miriam. Como veis, van pasando los años, buenas noches, y yo ya también necesito gafas. Es lo que toca. Si miráis la foto de hace 6 años cuando llegué por primera vez a una junta directiva, no parezco yo. Buenas noches. En nombre de la junta directiva de REM y en el mío propio, quiero darles la bienvenida. Por cuarto año consecutivo celebramos nuestro más esperado evento, la cena de entrega de premios REM. En ella queremos reconocer la labor de las socias y de aquellas mujeres relevantes que aportan su buen hacer a nuestra sociedad. No podemos dejar de hacer balance del año que terminamos, el 2019, en el que además de los ya tradicionales encuentros de trabajo, nos hemos iniciado poniendo en marcha la primera convivencia familiar REM, celebrada en el Parque de los Alcornocales, a la que asistieron más de 60 personas entre adultos y niños. En ella compartimos en un entorno natural nuestras anécdotas, aventuras, habilidades y proyectos. Fue una magnífica experiencia y esperamos volver a repetirla el próximo año. Cerramos el año conscientes del gran impulso que nos ha dado cumplir una década como asociación. La madurez nos sienta bien. En sus más de 10 años de trayectoria, REM ha conseguido crear una red fuerte para más de 100 empresas y profesionales pertenecientes a una gran variedad de sectores. Trabajamos con empeño e ilusión para generar vínculos entre profesionales que nos ayuden a alcanzar objetivos empresariales mediante la organización de eventos, talleres y formación impartida en gran medida por nuestras empresas, así como generando sinergias a todo lo largo de la Costa del Sol y el campo de Gibraltar. Conmemoramos de forma especial el décimo aniversario REM con 2 grandes eventos. Un encuentro de networking con formación impartida por Visila Bococo y una gran cena de verano. Espero que la recordéis con ilusión como la recordamos nosotras. Tuvimos nuestro encuentro anual con motivo del Día de la Mujer Trabajadora en compañía de Yolanda Ferrer, ejemplo de mujer empresaria que nos transmitió la importancia de saber enfocar el relevo generacional en las empresas familiares. De este encuentro surgió uno nuevo que realizamos de forma conjunta con AMPREM y que nos permitió organizar una excursión en el mes de mayo a Málaga a conocer las instalaciones de la empresa de Yolanda, su empresa Gisela. Además, visitamos la fábrica de cervezas Victoria y el Museo Ruso, con el privilegio de tener una visita guiada por el director del museo. Estamos especialmente orgullosas del premio Reconocida 2019, otorgado a nuestra asociación por la Diputación de Málaga, el cual
pone en valor el trabajo que hemos venido realizando desde nuestros orígenes, con el objetivo de empoderar a las mujeres profesionales, directivas, empresarias y jóvenes emprendedoras. Celebramos nuestro día más reivindicativo, el Equal Pay Day, y como en el caso anterior, un gran momento crea otro. Y así ocurrió con nuestra ponente para este evento, doña Yolanda Sáenz de Tejada. Hoy nuestro premio especial REM es para ti. Querida Yolanda, permíteme que me dirija a ti así. Llegaste a Marbella para quedarte en nuestros corazones. Diste luz al camino de muchas emprendedoras. Nos ilusionaste con tus poemas y nos sentimos agradecidas de tenerte hoy aquí, tu sonrisa. Deseamos que este premio te aliente a que continúes ese valioso trabajo que repercute en el día a día de la mujer y, por ende, en la mejora de nuestra sociedad. Gracias. Gracias a todas las nominadas y premiadas hoy. Todas sois ganadoras, pues vuestra aportación en cada evento nos hace mejorar y sin vuestra generosidad y buen hacer, el sueño REM no sería una realidad. Gracias a todos. Disfrutad. Voy a solicitar ahora la presencia de la delegada, por favor, doña Isabel Cintado, si puede acercarse a darnos unas palabras. Buenas noches a todos, pero hoy especialmente quiero daros las buenas noches a vosotras, a todas las mujeres que nos acompañáis hoy, y porque sois además las auténticas protagonistas de esta cita tan especial. Mujeres valientes, luchadoras, especiales, entrañables, íntegras. Mujeres emprendedoras, trabajadoras, madres, hijas, parejas, amigas. Mujeres que tenéis vivencias personales diferentes, pero que compartís un importante nexo. Sois un ejemplo y un orgullo para todos y para la ciudad que habéis elegido para vivir y para emprender. No hay nada que cree más ciudad que la unión de un colectivo, que la asociación de personas con un objetivo común. Vosotras lo tuvisteis claro hace ahora 10 años, cuando hablar de igualdad no era tan común y os convertisteis en avanzadilla casi sin daros cuenta. Gracias. Gracias por ser un símbolo en unos años clave para los derechos de la mujer. Entonces, decidisteis apostar por el networking, por el marketing relacional, por la actitud proactiva, por el emprendimiento, por dotar de una plataforma a todas las mujeres que quieren darse a conocer y fomentar las sinergias empresariales. Y sobra decir que aquellas ideas fueron un éxito. Aquí hoy están todas las socias que forman la gran familia de REM. Y aquí seguís luchando por el avance social del colectivo femenino, superando obstáculos y rompiendo moldes. De nuevo, gracias a todas y enhorabuena a las premiadas. A Yolanda Sáenz de Tejada y Vázquez, mujer polivalente donde las hayas, pero sobre todo humana y carismática, que este año nos ha dejado su huella en las actividades que hemos programado desde la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella. Ha sido un lujo contar con su profesionalidad, con su sabiduría y con sus enseñanzas, de las que han podido disfrutar 11 empresarias y emprendedoras de nuestra ciudad. Enhorabuena también a todas las premiadas en las distintas categorías, porque creo que no hay mayor orgullo que ser premiada, bueno, por tus amigas, por tus compañeras de trabajo. Aunque esta noche sí me atrevo a decir que hay un orgullo mayor y es el orgullo de ser mujer. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Y ahora vamos a proceder a la entrega del primer premio, el Premio Especial Red 2019. ¿Qué podemos decir de la ganadora? Es que su currículum es impresionante. Una mujer que brilla y que ha venido a vivirse a estos lares. Una mujer inteligente. Es escritora, profesora, poeta, mujer salvaje, coach, madre, en fin, se puede decir tanto de ella. ¿Quién es? Pues es creativa en acción por genética, con 18 libros publicados sobre autoayuda, novela y poesía. Es experta en visibilidad femenina, profesional, empresaria, conferenciante y utópica. Premio Mujer Motivadora 2015, otorgado por la Consejería de la Igualdad y Bienestar Social. Está considerada una de las grandes poetas españolas contemporáneas. Nominada por séptimo año consecutivo a las Top 100 Mujeres Líderes Nacionales. Es miembro de la prestigiosa red de conferenciantes Thinking Heads y ha sido seleccionada por Woman Talent como una de las 15 mujeres influyentes en Andalucía. Como profesora colaboradora de posgrados en la Universidad de Cantabria, imparte clases de marca personal de valores y visibilidad. Y como experta en visibilidad femenina, realiza entrenamientos de formación mensuales y continuos en diferentes asociaciones de mujeres empresarias y profesionales, así como en escuelas de negocio, organismos públicos o empresas privadas, tal como ha hecho aquí en Marbella. Coach certificada por ASESCO, trabaja de forma individual con mujeres profesionales para que su visibilidad sea una realidad y que su marca personal sea elegante, creativa y humanista en el ámbito del emprendimiento, la marca personal, la gestión del tiempo, el marketing y el liderazgo. Como coach certifica equipos, trabaja aunando los valores de las empresas. Diseña y coordina cursos formativos a medida para empresas o entidades públicas, con los valores como marca y el humanismo como bandera. Basados en la palabra escrita como el 80% de nuestra comunicación diaria, la seducción profesional, elección de redes sociales y el protocolo dentro y fuera de ellas. Gestiona su propia marca a través de su tienda online, La Luna es mi shop, y ha fundado una compañía propia de espectáculos, Taconeando Poemas, con la que ha fusionado sus versos con el flamenco. Vamos, polivalente. Se siente privilegiada por tener un certamen internacional de poesía con su nombre en Albacete y una biblioteca en el Colegio Público Tetuán de Linares en Jaén. Abandera Mujeres of Red, encuentros de mujeres profesionales para que sus contactos on red se conviertan on piel, y amadrina a varias asociaciones que luchan por la igualdad, así como su proyecto social Versos como Azadas, para limpiar el estigma de la enfermedad mental. Presume de pertenecer a una red secreta de mujeres salvajes. Nos vas a tener que explicar qué es eso. Que luchan por un mundo más justo y más hermoso. Dicen que lo ha fundado ella. A mayor tecnología, más necesidad y obligación tenemos de humanizarla. Con este pensamiento, sus dedos navegan cada día por el teclado como activista de las redes sociales y medios de comunicación, de donde se espera ilusionada. Así que aquí tenemos a nuestra premiada, Yolanda Sáez de Tejada y Vázquez. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Qué bonito!
Muchas gracias. Buenas noches. Es muy bonito, ¿verdad? Todo lo que dicen de una. Bueno, primero estoy emocionada. Es muy bonito cuando vemos a una mujer a la que le dan un premio. Y en este caso soy yo. Y a mí me gustaría recordar con un poema de dónde vengo yo. Porque la mujer que está hoy aquí, en el escenario, también acompañada, homenajeada, viene de un lugar en el que ha recibido mucho no antes. Y me gustaría contároslo con un poema. ¿Cuánto trabajo, Yolanda? ¿Cuántos, eso es una locura? Tú sola no podrás, tus manos no son de señorita y la vida no es tan sencilla. ¿Cuántas uñas rotas hasta llenar el leñero? Pintar a pared que se cae o teclear ese proyecto una y mil veces. ¿Cuántos versos desparramados por el suelo, mezclados con el hollín y las lágrimas de la intemperie? ¿Cuánto frío has pasado cada vez que te han dicho que no? ¿Cuánto trabajo, Yolanda, desde un pueblo preñado de realistas y dos hijas que salvar? ¿Cuántos paseos por el campo para regenerarte, aislarte, saberte, conocerte? Tener claro que sí, aunque las piedras te ocupan que no. ¿Cuánta ansiedad disfrazada de un yo puedo para algo, me lo dice mi madre? ¿Acaso no piensas en tus hijas? ¿Acaso no sabes que criar utopías es insano porque mutila las relaciones de toda la vida? No me jodas con eso, de que no te importa, porque lo tuyo es amar a quien te ame libre. Eso, Yolanda, no está permitido, igual que hospedarte en casa de desconocido. Y me vienes aquí, esta noche, con tu copa de coñac y tus palomitas para decirme a mí, a tus versos, que quieres llorar. Solo por lo que tanto te ha costado, que es tan difícil como ser quien te sale de los ovarios. Muchas gracias. La poesía siempre me acompaña y es mi gran aliada a la hora de contar cosas. Muchas gracias, Miriam, por abanderar esta red de mujeres, que seguro que son salvajes y algunas no lo saben. Muchas gracias por la bienvenida que me habéis dado y por ese cariño que siempre y esa generosidad infinita que me ha acompañado desde que llegué aquí. Recibo este premio con muchísimo agradecimiento. De verdad me honra. Quiero nombrar también a Cristina Mintegui, que no está aquí hoy, y Miriam siempre la nombra porque ella fue la persona que me conoció en Cantabria. Yo soy socia de la Mujeres Empresarias de Cantabria, una andaluza que va allí, le abren el corazón, porque las mujeres abrimos el corazón, ¿verdad? Le abren el corazón y se siente de allí, y entonces soy socia de allí. Y ella, cuando vino con Rem, nos conocimos y trajo mi nombre y mi cariño a Miriam. Muchas gracias a Eva Fernández Cobo, la presidenta de allí, porque cuando Miriam le preguntó por mí, Eva, bueno, conociéndola me pondría fenomenal. Y Isabel Cintado, de verdad, muchas gracias por permitirme fabricarle alas a las mujeres de aquí, por tu generosidad y por creer con tantísima emoción en el proyecto que abandero. Hermana que estás por ahí sentada, Maribel, que me ha hecho de anfitriona porque ahora estoy instalada en Málaga, pero hace 2 años fue mi proyecto personal y ella estuvo un año haciéndome de anfitriona de aquí y hoy quería que estuviera presente. Y gracias al hombre que vive conmigo y amo, porque cambió su creencia, Alfonso, y su educación, y con ella se hizo un delantal para cocinarnos amor a las 3 vikingas que vivimos con él. Las mujeres somos el 80% de la decisión de compra de Europa y no ejercemos ese poder.
Las mujeres no somos un mercado, las mujeres somos el mercado. Y no lo ejercemos porque no nos han educado para ello. ¿Y sabéis qué pasa? Que el tejido empresarial nos necesita. Y todas las que estáis aquí tenéis una misión inmensa, que es que conozcáis vuestras fortalezas, que las pongáis en valor y que una vez que seáis visibles, que seáis embajadoras de otras mujeres. Porque la visibilidad, señora, es aportar luz. La visibilidad es que hablen de ti como una profesional excelente, coherente y que aporta soluciones humanistas a la sociedad y a la empresa. Es alguien que se ocupa de las personas y que cada vez que interactúa dentro y fuera de las redes sociales lo hace con una pregunta, que es, ¿qué puedo aportar? Porque, damas y caballeros, aquí hemos venido a aportar lo mejor, no a llevarnos lo mejor. Así que yo, hoy desde este premio, os animo a que trabajéis en vosotras, a que aprendáis a decir que no, a que gestionéis vuestras emociones lo mismo que gestionáis vuestra empresa, a que tengáis una misión toda, no solo yo, que es que abráis la puerta a otras mujeres que tienen que llegar. Mujer que tira de mujer. Tenemos que ser un referente. Esa es nuestra obligación, tener luz y visibilidad para ser un referente y para ayudar a la que viene detrás. Porque no es suficiente con que nosotras sepamos que valemos. No, lo tenemos que contar. Claro que lo tenemos que contar. Yo vengo de una familia de 7 hermanos y me he criado con 4 hombres. Esto me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a gestionar, me enseñó a negociar, me enseñó mucha fortaleza. Y también me enseñó lo necesario que es que las mujeres tengamos voz, porque yo no la tuve. Y hoy mi revancha es esta, hacer visible a las mujeres. Una mujer no es visible. Una mujer se siente visible. Por eso, que yo hoy tengo voz, quiero estar a vuestro lado. Y yo mañana le voy a escribir a Nuria, que está aquí, y me voy a asociar con vosotras. Me voy a asociar a REN. Porque no solo quiero tener el orgullo de recibir este premio, quiero tener el orgullo de pertenecer a esta red empresaria. Muchas gracias. Bueno, pues hemos ya entregado el premio principal esta noche. Enhorabuena, Yolanda. Y vamos a proceder ahora a la cena. Volvemos en un momento. Que disfruten de la cena.